18ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 23. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otro que Jeremías o uno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesús ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y resucitaría al tercer día. Pedro llevó aparte a Jesús y empezó a reprenderlo: lejos de ti esto, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Jesús se volvió y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás, eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pregunta, hace una encuesta sobre lo que dicen de él. Unos dicen que es Juan Bautista, otros que el profeta Elías, como estaba anunciado en Malaquías 3:23. Es decir, ven a Jesús como un enviado de Dios, como los del Antiguo Testamento. No descubren ni comprenden su novedad como Mesías. Y luego les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón, en nombre del grupo, confiesa la dignidad mesiánica de Jesús. Le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, en quien y por quien actúa el Dios vivo. Esa expresión cobra importancia como fórmula de fe y hace referencia al Dios verdadero, presente en la historia, en contraste con los ídolos. Y Jesús declara: dichoso Simón por el don recibido, porque este misterio no proviene de abajo, sino solo del Padre. Pedro pertenece a la categoría de los sencillos y ha recibido esta revelación, ha sabido captar la voz de Dios. Después Jesús le dice a Pedro: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Utiliza los términos arameos, kefa, que significa roca, luego traducido al griego por Petrus, al latín por Petrus, y luego al español por Pedro. Para un semita, el nombre es la definición de la persona. En él Jesús quiso edificar mi iglesia. En esta iglesia todos debemos ser piedras vivas, y ejemplo de Pedro, demos testimonio de la verdadera identidad de Cristo que vive en nosotros, y lo manifestemos en nuestra vida diaria. Somos la tarjeta de presentación de Cristo ante el mundo. Aceptemos que el seguimiento de Jesús forzosamente pasa por la cruz. No tengamos miedo de caminar detrás de Jesús. Nos puede pasar como Pedro. Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero pretendemos alcanzar su mesianismo hacia el poder y el triunfo. Que el Señor los bendiga. Camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio,
misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.